Sin duda, el 2022 será una campaña para el recuerdo. Y es que Aaron Judge está haciendo historia. La noche del martes 20 de septiembre, el juez llegó a la marca de 60 cuadrangulares en la temporada. Y con 15 juegos aún en el calendario regular, tiene la gran posibilidad de imponer una nueva marca de bolas cercas en un año en el joven circuito. En la historia de la MLB, solo 6 jugadores han logrado conectar 60 o más jonrones en un año. Babe Ruth, el gran bambino, fue el primero en conectar 60 bolas cercas. Lo hizo en el año 1927, récord que estuvo intacto hasta el año 1961. Roger Maris tuvo una extraordinaria temporada en el año 1961 al superar el récord de Babe, conectando 61 palos de vuelta entera. Por años, la marca tuvo un asterisco, ya que fue hecha en un año en que el calendario fue 8 partidos más larga que la de 1927, cuando lo estableció Babe Ruth. Esta marca sigue vigente para la Liga Americana. En el año 1998 fue un año especial recordada por la carrera, para romper la marca entre dos peloteros, Mark y el dominicano Sammy Sosa, que lograron superar el récord anterior de Roger Maris de 61. El dominicano terminó la temporada con 66 bambinazos, mientras que Mark finalizó con 70 jonrones. Un año después, ambos nuevamente conectaron más de 60 jonrones. El dominicano conectó 63 y Mark terminó con 65. Mención especial a Sammy Sosa, el gran bambino del Caribe, que incluso logró en un tercer año conectar más de 60. En el 2001 sumó 64 bambinazos. El rey del home run, sin duda, es Barry Bonds. No solo ostenta el récord de más de cuadrangulares en la historia con 762, sino que también mantiene el récord de más home runs en un año con 73, impuesto en el año 2001. Esta es la marca para toda la MLB. Parece ser que esa marca de 73 cuadrangulares se mantendrá vigente, pero Aaron Judge ya se unió a este selecto club con sus 60 home runs en el 2022 y sus amplias posibilidades de superar el récord de la Liga Americana de 61 de Roger Maris.